Uno no puede platicar eso. No puede. No puedo con esto. Eres niñera, Caleb. La coca ya. La coca bañando ya. Una vez. Se le llegó al baño muy temprano a Junior. Mi tío me está escuchando música. Lo que sí, porque ando bailando. Ah, es él, ¿no? Voy a poner música. Voy a traer el frijol, ¿eh? Porque nomás tiene dinero, ¿no? Ahí está el café que tengo. Ya eso de que este uno, ¿cómo les diré? De cortar el pan, eso ya es de cada uno, de cómo quiera, si el pan quiere que quede un poco grande, la bolita, o si quiere chiquita. Yo ahorita dije a mi mamá que le vamos a hacer chiquitas para que no quede tan grande las piezas de pan. Eso ya es de, dijeron por allá, eso ya es de ustedes. Porque nosotros ahorita estamos haciendo chiquitas y la bolita. Y ahí ves que mi mano está haciendo grande. Como eso es ahorita, yo no sé cómo más grande. No está grande. Mira, esto ya está más grande. ¡Hey, Django! Aplacas en peleoneros. Míralos, les voy a pegar, ¿eh? Para que la mano se les dibuje este. Carmen, Carmen, a lo mejor andan vendiendo carne. ¡Pero! ¡Míralos! ¡Apláquense! ¿Van a morderlos? Sí, sí. Ya se fue, ¡pero! Ya llegaron otra vez. ¡Lopa! Miren, ya acabamos de hacer el pan. Está comprando mi mamá y mi abuela, ahora le compraron unos boletos, vino él a vender unos boletos. Ya decía de mi linda letra. Están comprando unos boletos que es para una rifa de un hoyo express de capacidad de 7 litros de agua, ajá. Y son para ayudar a la iglesia de aquí, ajá, la iglesia católica, por eso. Pero ahorita vamos a ir. Ya compraron dos boletos. Miren, ya aquí está nuestro pan, aquí quedó. Ajá. Apenas vamos a empezar a dibujar el pan, miren. Aquí. Ya Mari empezó a dibujar uno. Ahorita vamos a dibujar y yo me voy a hacer un barniz. Sí, más se le dice barniz, ¿verdad? Ajá. Voy a hacer un barniz para echarle. Y sí, voy a enseñarles qué se le echa. Miren, por ahí que dibujarlo. Nos salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 hojitas de pan por 5 serían 150 piecitas de pan. Ajá, papi, era tu pan para el ratito. Que esté bueno, te lo comes, ¿sí? Ay, a según era un pulpo este. Era un pulpo. Oh, ¿de qué le miran la forma según un pulpo? No, papi. No sé.
Pero ahorita vamos, miren, ya me hice mi barniz. Aquí nada más le eché pura harina, azúcar y manteca al gusto. La dejé media durita, mamacita, esta mi barniz, porque quiero hacer barniz, le voy a echar a unas, pero como tortillita, voy a hacer para echarte chicharrón. Aquí le hicimos barniz de chicharrón. Y ya después voy a dejar una mitad y le voy a echar más mantequita que se aguade bien para echarle encima. Ese se le dice barniz de revolcado. Así ahorita es barniz. Miren. Todo tan blanco, tan bien. Que esté una bolita chiquita. Y voy a hacerlo. Se puede hacer con la tortillera, pero es más trabajo y entonces lo voy a hacer así. Pero no va a salir. Así. Ya. Esa es una. Y a uno la hace más para así. Vete con Lali, mi amor. Sí, oye, se va. Vete. Ya, después me llevo dos ahorita. Mari va a cortar una y yo una se voy a echar barniz. No las cosas. No, que ya sabemos. Mira, ya llevo otra. Esto es fácil. Acá es cargando. Bien. Así. Ah, tú no quieres tomar mi sangre. Ajá, porque como yo les digo que no pongo ofrenda, para mí, pues para los guachos así. Pero esa cosita, lo hubieras echado más durito. Ajá. Para que hicieras una tortillera. Pues nomás le voy a hacer unas de estas, poquitito. La tortillera queda bien bonita ya nada más. ¿Uno la vas a rayar? Sí, pero veces. Porque para pan de ofrenda es. Es con barniz. Dibujo, ajá, con dibujo. Yo como no voy a prender, yo por ahora la estoy poniendo así. Bien, ya esto es ya, esta cinco ya. Voy a hacer esta otra también y ya. Ahorita les enseño cómo. Y aquí, mi mamá está cortando un pan. Yo ya le estoy, este es el otro revolcado que les dije que se llama revolcado. Aquí está, les he echado uno. Y esta es la broma. Ajá, eso lo voy a dejar para mí, Lizito. Dice todo, mira, cuando vayas a echar al horno, les vas a echar tantita manteca. Sí. Tantita azúcar, ¿ok? Mm. Por cierto, extrae la manteca también. Vamos a mantecar ahorita. Y enséñale cómo vas a cortar y sacar el chicharrón. Sí, ahorita voy. Mira, le voy a echar manteca para que no se reseque tanto. Para que esté así, esponje mejor. Mira, ma. Ay, pa. ¿Qué está haciendo el bebé? Esta es una dona rellena de barniz. Vete acá lo que a mí sí. Surgió la idea, no sé de qué. Ajá, me invento. Y esta fue hace un burrito. ¿Cómo se dice? Un cuerno. Cuerno, pero no me salió el cuerno. Un burro. Un sol. Más cara de cuerno. Cara de cuerno. ¿Y este es cara de qué? Es un gato, según yo. Un pulpo, un calamar. Se nota, se nota. Una muñeca. Ajá. Y una mariposa, sí, según. Se las llevaron a la tarde porque mañana ya va. Sí. Un pato. ¿No sabes qué me pasó? ¿Qué? Y muñequitas. Y me para un señor blanco. Y mi mamá hizo estas. Él tiene más experiencia. Mira, esta es una mona. Se le mocha aquí y un pedacito aquí. Y aquí se le hace así. Fíjate. Aquí así. Quedó como una mano. Ajá. Y se le ponen las manitas aquí así. Mira. Y así. Es una monita. Para hacer un otro, como le dice mi mamá. Mi mamá es así, no sé qué sea. ¿Moño? Anda, no, es así. Nada más las dejo así como pelitos. Sí. Otra es de los solecitos, que le echas nada más así. Así. No sé, Cali, sí, no, todavía no hay tan largo. Así.
Así. Mira, los solecitos. Mi tía Celia. Otra. Iba a matar es los pollos. Espérate, me faltó ¿los patos? Este mío está gordo, este pato. A ver. Y los moños, los burros. Y que lo que van a caber para buscar un palo, amarrar de la lanza o barrer el horno. Un moñito. Mira, nomás les quiero enseñar. Yo no hago casi figuras, pero mira, ya se me dobló esta. De aquí sí. Mira, ya. Aquí está ya, todos. Wow, mi monita. Mira mi mona, cómo me quedó. Ya, vamos a la casa del chicharrón. Hasta las 10 de la noche. Porque le va una torta de barniz muy gruesa. Es que miren, yo quería echarle una torta gruesota, así gruesota. Para que supiera. Me gusta mucho el barniz. Sí. Ya estas. Ah, no, esta está. Esta ya se lo eché, miren, más delgadito. Porque mi mamá dijo, está más gruesa. Y esta fue la primera. Y ya esta le fue echada. Y a la de Junior no la echaste. Ah, porque a Junior le iba a hacer una figura. Iba a hacer un muñeco. Dale, si la otra boca, hija. A ver, madre. Ay, a mí también me encanta. Y el barniz, lo vamos a cortar. Yo este voy a hacer chicharrón. De, ajá, este es de chicharrón. Ay, lo voy a cortar así. 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 Espérate, así. Y así. Y ahora sí lo voy a hacer así. También le vamos a cortar algo. Así. Antes yo vendía pan. Bueno, yo vendía, dije que no vendía. Vendía pan, venía. Ahora hoy venía. Segura. Ya no vendías, venía. Vendía pan, catálogos de pinturas, de ropa, de zapatos. Y vendía bolis, que puede decir helados. Chicharrones. Sí. Gelatinas. Sí. Vendía yo entonces. Por eso les digo. Y muchos tostados. Me encargaban, yo me acuerdo, mira. Sí. Me encargaba clase de otro vermecito. La telaraña. Espérate. Parece que va haciendo la estira. Ajá, sí. Sí. Sí, no, por ahí. Mira, mira. ¿Telaraña? Las de mi mamá están bien. Esa es otra. La telaraña es la de mi mamá, no pienses que la mía. No, la de mi mamá es la de la telaraña. Que la cruzadita, que la... Es una hoja, ¿no? Este es el peligroso. Y así está. Cruzadita, otra cruzadita, otra cruzadita, y aquí será otro pedacito. Y aquí otro. Yo ya. Y comencé después de mi madre. Y aquí está la otra. Me digo que ya estoy más cansada. Mi madre ya dijeron, por allá pasaron los años. No, 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 no. Aquí está, ya voy a hacer otra más, otra hojita, ya acabé aquella, voy a hacer otra. Aquí otra hojita, voy a hacer aquí, 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 ahora sí. Aquí, 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 y la última aquí. Y la de Junior se la hago, ¿de qué más? Se la hago una muñequita. Una muñequita, oye, una muñequita. ¿De qué le hago a Junior? A Junior le voy a hacer un mono. A este no le voy a poner su de este. Nomás le voy a hacer una cruzadita aquí en medio para que diga que es un hombre ya, así. Wow. Ya. Es un muñequito. Ese es un. Parece que fue un moño, pero no es.
Ajá, por si moño. Pero si fuera así una muñeca, le fuéramos cortada aquí y acá, para que tuviera como una paleta. Pero no. Un vestido. Y ya se acabó. Ya el pan dulce ya está todo aquí. Ya este es de barniz y el otro, y cortado. Bueno, y aquí ya está el pan, ya está subiendo, ya está más grande. Ya este lo pintamos con una pintura, se llama quina, no sé si la conozcan. Así se le dice aquí, quina es para decorarla. Se mira bonito la decoración. Y ya está grande, ya ahorita lo vamos a hornear. Acá está el blanco. Mira, qué grandotas piezas. Y ahorita vamos a ir juntando a mi abuela Oralia